María Patricia, nuestra alcaldesa. Miguel Antonio Castaño llegó al auditorio de la Casa de la Cultura de San Carlos para escuchar el diálogo que se llevaría a cabo con respecto a la reparación colectiva. Muy atento estuvo en ella y como todas estas personas están de acuerdo con la reparación que se va a hacer, la pavimentación de la vía Granada-San Carlos. Es lo principal, porque colectivamente se pueden hacer las cosas más a fondo y nosotros colectivamente estamos pidiendo la pavimentación San Carlos-Granada. Con la nueva ley y restitución de tierras, hay varios complementos que se deben llevar para reparar a toda la población desplazada por la violencia. Por eso se entiende que la reparación colectiva es un mecanismo que tienen los grupos organizados para recibir de parte del Estado la materialización, bien sea por parte de una obra como es en este caso. En esa vía desaparecieron mucha gente, asesinaron mucha gente, entonces la propuesta que hemos venido haciendo desde la administración municipal es que nosotros los sancarlitanos nos sentimos reparados colectivamente por ese daño que se sufrió. Miguel Antonio, que fue desplazado con las 6 personas que conforman su familia, espera que después de 20 años de promesas con la pavimentación de esta vía, por fin se haga una realidad, teniendo en cuenta, como dice él, que esto no es una propaganda política. María Patricia, nuestra alcaldesa.